Bueno, pues mira, quisiera tocar otra obra mía. ¿Cómo no? Esta obra es una obra que también hice hace algunos años. Bueno, la empecé cuando estudié con el maestro Roberto Félix Sorpresa, pero después ha tenido algún desarrollo. Es una de mis obras más importantes, se llama La Catedral. Maestro, antes de que continúe, ¿cómo cuántas obras tiene compuestas? Pues yo creo que dentro del género clásico tengo por lo menos unas 20, 22 obras, pienso. Pues más o menos. Y el género popular tengo como unas 30 canciones. Ajá. Algunas de ellas de vez en cuando se cantan por ahí, con algunos cantantes. Algunas son de tipo clásico y otras de tipo popular. Ajá. Pero más que todo, mi estilo de composición y mi haber está en la música clásica. Esta obra, voy a dar una pequeña explicación. Esta obra, La Catedral, te la dediqué y me la inspiró La Catedral Metropolitana, que se encuentra ahí en el Zócalo. Sí, sí. Esta obra tiene forma de... es una fantasía basada en un tema con variaciones, pero no son variaciones separadas, sino que están todas juntas en una sola obra, que tiene dos partes. Una un poco más lenta y otra un poco más rápida. Miren, la obra comienza con un tema religioso, con unas campanas, primero, como toda catedral. Sí. Y luego tiene un tema religioso. Ese tema religioso es el tema básico. Como dicen los alemanes, es el leitmotiv, o motivo principal. Entonces, esta obra contiene este tema que se va desarrollando en distintos aspectos y con distintas posibilidades armónicas y melódicas. Y en la segunda parte, el mismo tema se escucha de manera muy brillante, finalizando la obra con un tema muy alegre, sugiriendo una catedral iluminada con las campanas al vuelo. En medio hay otros temas religiosos, hay un tema barroco, porque la catedral, que tiene muchos estilos arquitectónicos, conserva un espíritu dentro de lo barroco. Por eso el tema principal después lo desarrollé dentro del tema barroco, como tú verás en el desarrollo de la música. Espero que te agrade y le agrade a nuestro público. Bueno, ese se llama La Catedral, fantasía sobre un tema con variaciones, de Ricardo Mungardo. Adelante, maestro.